38 centros de atención y nutrición infantil hay en el cantón de Pérez Celedón, en todos los distritos que se encargan de atender a decenas de familias. Estamos hablando de una población que alcanza unas 8.000 personas entre atenciones intramuros como extramuros. Se dan diferentes servicios como entrega de leche, alimentación y cuido. Además, se da atención nocturna en 4 CENSINAIS, ubicados en barrios Sinaí, Palmares, El Carmen de Cajón y Pejivalle. Todos brindamos servicios muy importantes, como son la distribución de leche, el servicio de DAF, las comidas servidas y la atención y protección infantil. Tenemos modalidades muy importantes, que es donde se atiende la madre con el niño, que es una nueva modalidad que tenemos. También damos el servicio nocturno en 4 centros del cantón. ¿Conocen de alguna persona? Servicio nocturno que es para las madres que están estudiando de los colegios, ¿verdad? Tenemos en barrio Sinaí que ha sido muy exitoso, Palmares, Cajón, Pejivalle. Entonces hemos ido creciendo y hemos ido extendiendo los servicios a la población que realmente lo necesita. En los Sinaí consideran importante la labor que hacen. En servicios extremos muros atendemos más de 6.000 personas, extramuros lo referimos con los servicios de leche y DAF, más de 6.000 clientes, y los intramuros atendemos más de 2.000 personas. Y es mucha la población. Tenemos mucha población captada en todos los distritos del cantón, hay por lo menos un CENSINAI y algunos más. Así que unas 8.000 personas son atendidas.